Buenos días, Ciudad Guayana, buenos días, Venezuela, buenos días a todas esas amigas y amigos. Bienvenido a su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y muchos conocimientos. Bueno, queridas amigas, la bendición de Dios para todos esos hogares y sobre todo para esas mujeres emprendedoras que yo sé que día a día están siguiendo esos trabajos de manualidades, están pendientes de Taller de Manualidades. Gracias, besitos, saludo a todas esas amigas siempre por sus buenos deseos, por sus bendiciones. Estamos siempre en contacto, yo leyendo todos sus mensajitos de texto por Facebook, por Instagram, ustedes. Bueno, gracias, gracias por estar ahí, por siempre brindarme ese apoyo. De verdad que es de mucha, mucha falta, o sea, me hacen seguir adelante, me hacen continuar con esta labor tan bonita como es apoyar a todas las manualistas, como es llevar ese trabajo de cada una de ellas a sus hogares. ¿Y a través de dónde? De esta pantalla, como lo es TV Guayana, un canal, el canal de los guayaneses. Así que esta mañana tenemos un programa, vamos a seguir esta semana, le voy a decir, con eso de la bisutería, para poner bellas esas mujeres hermosas, más lindas de lo que son las guayanesas. Y sobre todo cuando viene una persona tan talentosa, especial, como lo es la invitada de nuestra mañana de hoy. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestra queridísima amiga Rosalba Cortés de Lápiz Azulis. ¿Cómo estás, Rosalba? Muy bien, conchale, con esa entrada mejor todavía. Gracias por invitarme a tu programa, a esta vitrina televisiva, donde, bueno, se puede exponer todo el talento guayanés que hay, todos los oficios que nosotros como guayaneses hemos logrado sembrar en esta comunidad, que de verdad es gratificante porque vemos cómo la gente en medio de esta crisis ha aprendido a hacer, a crear, a inventar, a reinventarse. Y eso es bonito, eso es bonito. Así que muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme a tu programa. Bueno, para nosotros es un placer de verdad tener a Rosalba, aprender de las manos de esta hermosa mujer, esta mujer tan, como ya lo dije, con mucho talento, que tiene su escuela de arte, hace piezas maravillosas. Yo desde ya, empezando el programa, yo las invito a que ustedes se queden, vean el trabajo de Rosalba, vayan a su escuela, porque esa es una escuela para que ustedes aprendan a hacer esas bellezas que nosotros ya vamos a ver a continuación pidiéndole a los chicos acá. Yo sé que ustedes, como siempre les digo, enamórense y enamórense de verdad de estas piezas porque valen la pena. De verdad que cuando uno ve las piezas de Rosalba, uno se enamora. Cuéntame, Rosalba, de lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, estamos hablando de talleres, los talleres que hacemos en la escuela. Eso se trata de orfebrería. Hablamos de un engaste. Ese fue un engaste que yo hice para aprovechar un material en reciclable, ¿verdad? Para no desperdiciar las láminas que nos están sobrando. Si te das cuenta, es una lámina con un desgaste total del metal. Era un metal que me sobraba, para que tú veas que con cualquier cosa nosotros podemos hacer una hermosa pieza y realzar. Claro, por supuesto, sí. Las pulseras tejidas, que están muy de moda, sobre todo para los caballeros. Ahí tenemos una línea de caballeros que estamos incursionando en este momento. Tenemos las pulseras tejidas y las pulseras del tú y yo, que estaban enfocando. Por supuesto, los fantasmitas, que ahorita vuelven de moda. Sí, señor. Están full. Tuvimos dos talleres, promoción en la escuela, con los famosos fantasmitas, y eso fue un full completo, porque a las mujeres les gustan los detalles pequeños para el día a día. Y delicado. Sí. Delicado, porque es increíble la cantidad de gente que se inscribió ese día para el detalle, porque por muy sencillo que tú lo veas, todo tiene su técnica. Sí, señor. Entonces, yo siempre digo, emprender con responsabilidad, porque no es solamente tú agarras el alambre a ver qué me sale. Si tú aprendes con técnicas, ¿ok?, puedes facilitar tu proceso de aprendizaje y minimizas los gastos, porque cada alambre que tú desperdicias, por supuesto, tiene un costo. Claro que sí. Y eso, cuando tú lo llevas a pagar un taller a una persona que trabaje con masa flexible, a una persona que trabaje con alambrismo, que ya conozca la técnica, por supuesto, pues que vas a ahorrar. Exactamente. Lo que tú consideras que es un gasto, eso es una tremenda inversión, y a la hora de emplear el material vas a ahorrar muchísimo costo para elaborar tu pieza. Claro que sí. Bueno, chicas, ya ustedes vieron parte del trabajo de Rosalba, los talleres están disponibles. Ustedes solamente tienen que estar pendientes de sus redes, de su número de teléfono, tomar esos apuntes, como yo siempre le digo, en su libretica de taller de manualidades y comunicarse con ella para esas clases. De todas maneras, bueno, vamos a seguir viendo durante todo el programa todo lo que Rosalba nos trajo esta mañana. Hoy vamos a estar elaborando lo que es un dije, ¿cierto? Sí. Un dije, de todas maneras, ustedes,
quédense ahí porque es de verdad muy bonito. Y yo flor sé, de la vida. El árbol de la vida, ¿eh? El árbol de la el vida. El árbol de la vida. Bueno, y muchas estarán, ¿qué van a obsequiar? Bueno, cortesía de Lápiz Azul, y aquí tenemos estos hermosos zarcillos. Así que chicas, bueno, yo voy a empezar a llamar, yo de aquí también, ¿puedo llamar, profe, director? No, a mí no me permiten llamar aquí. Bueno, de verdad, muy bonitos los zarcillos, chicas, les deseo mucha suerte, de verdad. Bueno, esperar a ver al final del programa quién resulta ganadora, ¿verdad, Lápiz Azul? Sí, señor. Esta es Lápiz Azul, así que ya saben. Bueno, chicos, ahora sí nos van a facilitar la lista de materiales para ver qué tanto o qué tan poco necesitamos. Dije árbol de la vida. Los materiales a utilizar son 25 centímetros de alambre de cobre número 10, 5 metros de alambre de cobre número 16, 2 ristras de cristales o piedras plana. Picada. Repito, 25 centímetros de alambre de cobre número 10, 5 metros de alambre de cobre número 16, 2 ristras de cristales o piedras picada. Muy poquito los materiales, Rosalba, ¿verdad? Es que lo bonito de esto no es el material, es el tiempo que tú le inviertes para elaborar la pieza. Por y eso con una profesora como tú, no, por eso es que yo no estoy de acuerdo. Bellísimo. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente regala su trabajo. Sí, señor. Porque tú no vendes un material, tú vendes un conocimiento que has adquirido. Perfecto. Felicito a los muchachos porque yo había colocado las dos opciones del alambre de cobre y el alambre dorado. Y parece que ya maneja muy bien los términos que pusieron solamente toda la lista de cobre, ¿no? O sea, sí, que sí. Ya han aprendido. Eso, bueno, ya tenemos a Ángel que se encarga de eso. Y bueno, y con el apoyo de nuestro director, Germán Carreño, y los chicos acá de Jonás, Carlos. Siempre pedimos opinión y siempre estamos ahí orientándonos para ver. Pero ya ellos son unos expertos ya, Rosalba. No, ya me di cuenta, lo hicieron perfecto. Bueno, Rosalba, okay. ¿Cuál es el primer paso? Estamos acá trabajando con alambres de cobre porque la mayoría de los orfebres, cuando trabajamos a un nivel profesional con piezas tipo joya, nosotros trabajamos con el cobre. Y el cobre se le manda luego hacer el proceso del baño de oro o el baño de plata, que finaliza en ese obsequio que nosotros vamos a regalar. En esto bellísimo que está acá. Un material así como ese, de ese color, llega a esto. Sí, señor. ¿Por qué traemos el material de cobre? Aquí lo estamos viendo. Así queda después de todo el trabajo que ustedes le realizan. Y para ustedes realizar un trabajo y que le queden así, ya ustedes saben lo que yo anteriormente dije. Vamos a los talleres. Mientras nosotros vamos viendo estas piezas tan hermosas, nos vamos a una breve pausa, queridas amigas. Y ustedes no se me muevan porque ya regresa más de Taller de Manualidades. Bueno, amigas, ya nosotros estamos de regreso aquí en Taller de Manualidades. Esta mañana nos acompaña nuestra querida amiga Rosalba Cortés de Lápiz Azulis. Así que ustedes pendientes porque vamos a elaborar un proyecto hermosísimo, el Árbol de la Vida. Así que ustedes, chicas que están sintonizando, vamos a ponernos pendientes, agarrando todos esos detallitos para poder trabajar. Y bueno, y saludo a esas amigas que me dijeron que, bueno, que me felicitaron por todos esos detalles, por todo lo que hago para que ellas nos puedan captar la idea de que nos empeñamos bastante en que ya el mensaje llegue, las explicaciones lleguen. De verdad, hacemos todo lo posible para ustedes. Aquí en mis manos yo tengo nuevamente el obsequio de la mañana de hoy para que esas amigas que nos están sintonizando, son unos zarcillos cortesía de Lápiz Azul. Así que pendientes, chicas, vamos a estar llamando, dejando sus datos para que puedan participar. Y nosotros nos vamos nuevamente con Rosalba. Rosalba. Ok. Vamos a trabajar con un mandril de pulsera para la medida del dije que queremos hacer. Recordemos que si queremos hacer el dije más pequeño, podemos tener el mandril de anillo. Pero como vamos a hacer un dije del árbol de la vida, es un poquito más grande, vamos a utilizar el alambre 10 para la base, ¿ok? Recuerde que el alambre se debe utilizar de la siguiente forma: con el pulgar y el índice sujetamos los alambres a los lados y con el resto de la mano yo tomo el mandril.
Con mi pinza plana vamos a tener a la mano una pinza plana, una pinza redonda y una piqueta. Recuerde que si usted tiene la capacidad o la disponibilidad para comprar una pinza de buena calidad, no dude en hacerlo, porque su pinza es su herramienta de trabajo y trabajar con una pinza ergonómica nos ayuda muchísimo con el cuidado de nuestras manos. Perfecto. Entonces, levanto el alambre número 10, una parte de un lado del alambre, y con el segundo alambre voy a doblar como que si fuese una L, ¿ok? Perfecto. Bien dobladito, bien pegadito sobre, no es los dos alambres a la vez, es un alambre entorcha al alambre que queda disponible para el portadije. Entonces colocamos acá, le damos dos vueltas, saco el mandril de pulsera. Si usted no tiene un mandril de pulsera, no se preocupe, usted puede utilizar un vaso. Recuerda que lo importante es hacer la pieza para nosotros poder proyectar nuestra marca, poder vender, haga, venda y gane. Y después puede poco a poco ir comprando su pieza. Si los muchachos me toman acá, con la pinza plana, que es la pinza de ajustar, yo voy a tomar la punta de mi alambre que me quedó y lo voy a aplanar completamente, cosa que si yo le paso el dedo, no me vaya a apoyar, ¿ok? Perfecto. Esto lo hago con el alambre número 10 de cobre. Si no tengo el alambre número 10 de cobre y me gusta trabajar directamente con el dorado, sencillamente uso el alambre 20 de alambre dorado. Con el alambre 26, el alambre 16 de cobre o 26 en dorado, voy a sujetar más o menos unos 10 centímetros y voy a comenzar a entorchar. Esto es importante porque ya aquí lo que viene es repetición. Voy a entorchar sobre la base 1, 2 y 3. Al yo entorchar mi base 10, yo debo bailar o alar el alambre para que me quede tensadito y no se me vaya a estar rodando posteriormente. Coloco acá y estiro los dos alambres. Con mi piqueta corto y voy a repetir esto tantas veces como yo quiera la raíz de mi alambre, ¿verdad? Entonces, yo normalmente no corto los alambres porque tiendo a perder mucho y ya yo sé la cantidad de material que estoy utilizando a la hora de sacar mis costos porque yo tengo un alambre de 3 metros en mis manos. Perfecto. Uno, dos. Entonces, para evitar tantos cortes y después tanto desperdicio de material, yo voy trabajando de esta forma, cuidando siempre de no dañar ni maltratar el alambre. ¿Por qué trabajamos con cobre? Porque las personas que están en un proceso de aprendizaje, cuando trabajan directamente con el dorado, tienden a dañar mucho el alambre dorado. Porque el alambre dorado no se trata de que sea de buena o de mala calidad. A veces es el trato que nosotros le damos el alambre. Exacto. Debemos, siempre que nosotros vayamos a suministrarle a una persona un accesorio, debemos hacer las recomendaciones para el uso de la joya, para el uso del accesorio. Una persona no puede bañarse y colocarse el accesorio, echarle crema, echarle colonia. Si usted porque daña la pieza. Daña el metal. Acuérdese que eso solamente es una aleación dorada, un proceso electrolítico. Mira, cada vez que yo giro, esto es muy importante, yo bailo el alambre, lo muevo. Yo siempre le digo bailo porque... Sí, es como alarlo para apretar. Sí, ¿no? Apretar. Es un término que nos caracteriza ya en la escuela. Entonces, así tantas veces, tanto como yo quiera el tallo del grueso de mi árbol, yo voy a estar haciendo, repitiendo este proceso en tantas hebras como quiera. Sí. Perfecto. Hay personas que le gustan unos árboles frondosos. ¿Sabes que esto define la personalidad de alguien? Me gusta frondoso. Cuando hacen estos árboles de la Navidad. Bueno, tenemos la primera llamada. Vamos a ver quién nos llama. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está mi hermana? Dios le bendiga. Amén. Amén. María, ¿cómo estás? Bueno, aquí mi hermanita ando sufriendo con una pierna, mi pierna izquierda, que tuve una caída hace 2 años y estoy con mi
pierna hinchadísima. Bueno, confiando en Dios, María. Sí, confío en el Señor. Amén. Tengo que hacerme un eco, pero que va demasiado caro por ahí en las clínicas, 50 y 40 mil bolívares. ¿Qué va? Yo lo que cobro son 40 mil pesos. Bueno, María, siempre, como te digo, confiando en Dios, mi reina. Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta el programa? No, está bien. O todos los programas que pasa usted también, bendecidos por el Señor Jesucristo. Dios les bendiga de una manera especial a la joven que está allí haciendo su trabajo. Ay, gracias por lo de joven. Dos gracias. Todo el mundo es bello y precioso y joven. Señor, todos somos lindos, bellos y preciosos. Ajá. Gracias a Dios le doy porque pude comunicarme esta mañana con usted. Siempre que llamo me dice, no, porque todavía están pidiendo, metiendo los materiales, no sé qué cosa. Okay. Bueno, María, lo importante es que te cayó la llamada, mi reina. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y gracias por tus bendiciones. Gracias, pues. Bueno, puede ser que caiga también en el sorteo. Ah, bueno, Dios quiera. Aleluya. Gracias, María. Bueno, y continuamos nosotras con Rosalba. Ok. A mí me gustan los árboles frondosos, entonces yo le estoy colocando unas 15 hebras para trabajar. Vamos a colocarlo para las personas que están sintonizando en este momento. Yo tomo una hebra más o menos de unos 12 centímetros. Perfecto. Le voy a dar una, dos y tres vueltas. Tres vueltas sobre la base, siempre presionando. Si le voy a dar tres vueltas, debo darle tres vueltas a todas las hebras para que me queden todas iguales. Bueno, Rosalba, nosotros vamos a dejarlo hasta acá, porque nos vamos a adelantar mucho, chicas, para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Ya regresamos con ustedes. Bueno, chicas, ya estamos de regreso. Seguimos viendo esas bellezas de nuestra querida Rosalba. Ahí mi negra se viste hoy de lujo. Tiene una bella de pieza. De novia. Sí, de novia en las manos. De verdad, muy bonita la pieza que estábamos viendo en este momento. Bueno, para los tocados de novia. Tenemos talleres de tocados de novia. Perfecto. Y esa es una muestra de las piezas que se pueden hacer allí. Puede aprender allá. Bellísimo, okay. Bellísimo. Bueno, chicos, nos vamos acá nuevamente con las manos de Rosalba, que ya estamos prácticamente para empezar a armar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver en la pieza cómo queda una vez que colocamos todas las hebras o los alambres que queremos para el diseño de nuestro árbol. Perfecto. Aquí lo puede ver. Recuerde que si vamos a trabajar a separación de tres, todos deberían tener separación de tres para que nos quede bonito, nos quede más uniforme. Y ahora vamos a tomar todas las hebras y las vamos a amarrar así. Perfecto. Okay. Si usted no tiene mucha fuerza, usted con la pinza plana hace esto. Giramos. Y ahí estamos viendo el principio de nuestro árbol. Ahí está. Acá vamos entonces a abrir nuestro árbol y lo vamos a comenzar entonces a ramificar así como nosotros queremos. ¿Sí? Perfecto. Ya ahí se ve bonito. Y ahí se ve bonito. Ya en ese color se ve bonito. Bueno, ¿tú sabes que las personas que tienen problemas de tensión pueden hacer sus piezas en cobre y usar la pieza en cobre sin bañarla, porque tanto el cobre como la acerina tienen propiedades que quitan te ayudan con la tensión te equilibran la tensión en tu cuerpo. Así que hay muchas personas que en este momento están usando cobre, pulseras de cobre y piezas de cobre. Los artesanos, los hippies, pues usan muchísimo la venta de los materiales en cobre. Abrimos la ramificación
Usted puede, como es un árbol, usted puede jugar inclusive acá con las piezas internas, usted puede trabajar también cruzándolas, no necesariamente tienen que quedar todas abiertas. Acuérdese que los árboles son así, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted escogió la faceta o el cristal de su preferencia y de su color. Nosotros podemos utilizar cristales, podemos utilizar piedra picada, inclusive podemos utilizar mostacilla y quedan perfectos los árboles de la vida. Y vamos a colocar entonces una por una las piedritas o los cristales. En este caso vamos a utilizar cristal rondel número 4 en cada una de las hebras que hemos hecho para el árbol de la Navidad. Para el árbol de la vida, perdón. Estamos pensando en Navidad ya. Todavía nos falta, Rosalba. No, es que no te das cuenta que los días pasan demasiado rápido. Sí, demasiado. Ya estamos en marzo. De verdad que sí. No sé si en otras partes pasará así o es que uno quiere que pase el tiempo muy rápido para ver si ocurre algo. Sí, señor. Entonces vamos a colocar acá tantos cristales como nosotros queramos para nuestro árbol. Lo que sí les puedo decir es que mientras más frondoso se ve, muchísimo más bonito es. Una vez que yo tengo acá mi cristal, coloqué uno de más para mi gusto. Entonces ahora voy a comenzar a ramificar la parte de arriba. Perfecto. Voy a ir abriendo. Uno, dos, giro y presiono y tres. Estamos trabajando en un material de cobre para luego llevarlo a un proceso electrolítico, bien sea plateado, bien sea dorado, dependiendo del gusto de la persona. Cuando se va al proceso, ya el metal está ya la pieza está completamente lista. ¿Y puede ir con las piedras ya listas? Pues. Debe ir con las piedras, porque una vez que tú le haces el baño, ya el metal no es maleable, el metal no es destemplado, es diferente. Cuando tú compras el material dorado de una vez, que es un material destemplado, es un material especial para ser maniobrado, pero este material no. Este material cuando va al baño, ya la pieza tiene que estar completamente lista. Estamos simple y llanamente colocando las piedras en cada una de las ramificaciones de las hojas. Estamos colocando piedrita en todas las hebras, en las hebras de hilo que dejamos de cobre, en eso es que estamos para hacer la rama. Es lo que está haciendo Rosalba en este momento. Claro, al gusto de cada de las amigas, como lo quieran colocar, como dice Rosalba, pueden unir varios hilos. Ya vamos, ahorita vamos a hacerle una muestra de varios hilos para que ellas vean que también se le ven detalles y así la pieza no se hace tan costosa. Ok, aquí vamos a colocar. Yo estoy abriendo mi hebra, colocando. Nos ayudamos con la pinza plana porque es más fácil para trabajarlo. Giramos, uno. Acuérdense que el precio de su joya o de su accesorio que usted va a hacer va a depender de los acabados. Por eso es que es importante que cuidemos los acabados, cuidemos los remates, cuidemos las puntas, cuidemos los entorches. Aquí vamos a ir cortando con la pinza plana. La puntica del alambre que me queda suelto, yo con la pinza plana lo voy aplanando y cuando yo le paso el dedito no me molesta, no huya, no nada. ¿Ok? Entonces aquí vamos con esto. Yo tengo una pequeña varilla donde vamos a ver este ejemplo que podemos hacer, donde yo voy a unir estas dos hebras de alambre y voy a colocar como que si fuese un guismo, voy a colocarle unos entorches acá, saco mi pequeña varilla. Esa es una varilla que pueden conseguir en casa, en cualquier varilla de gancho de ropa o eso. Y si esto lo voy a hacer sin Vamos a colocar sin aquí un momento para que vean ahí cómo se va viendo. ¿Sí? Entonces hago mis dos entorches. A esta no le coloqué cristal porque eso también le hace detalles especiales. Pues ya una vez que tú aprendes la técnica, cada persona le va colocando entonces su toque personal y te va quedando así. Vamos a ver si allí se puede ver bien. Perfecto.
Ahí estamos viendo las hebras que tienen los cristales y la que acabas de hacerle ese, como ese resortico. Perfecto. Eso lo hacemos con una varillita de gancho de ropa. Lo corta y le limpia las punticas con una lija para que no se pegue y entonces vamos haciéndole detalles en esta forma. Si las amigas que están viendo el programa en este momento, Rosalba, le encantó esta pieza, te van a estar llamando, quiero el taller, ¿lo tienes disponible? Claro, nosotros tenemos talleres disponibles todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 12 o de 2 a 5 de la tarde. Perfecto. Nosotros no trabajamos con grupos especiales. Usted solamente me dice qué día puede ir, qué día tiene disponible y nos ajustamos a su tiempo, porque lo importante es que el cliente se sienta atendido y que nosotros le prestamos un servicio a usted, nos acomodamos. Perfecto. Bueno, ya ustedes escucharon, chicas, a empezar a llamar y de verdad hacer un trabajo bien hecho que enamore a ese cliente. Así que ustedes no se me muevan porque nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más. Bueno, chicas, ya estamos de regreso nuevamente aquí haciendo este hermoso dije con Rosalba, el árbol de la vida, que las chicas conocen bastante lo que es el árbol de la vida, ese hermoso dije que muchas siempre quieren adquirir en una tienda cuando están en las expo. Y hablando de expo, chica, Rosalba Lápiz Lazuli va a estar también en taller de manualidades edición Expo Mamá 28 y 29 de abril con los kits de este proyecto que está haciendo. Ustedes pueden ir, ver la demostración gratuita de las manos directamente ahí en su stand, no se van a perder ningún detalle y pueden llevar el kit, herramientas, todo lo va a tener ese día, nuestra querida Rosalba, así vamos que ustedes pendientes. Demostraciones de nuestros proyectos para que la gente se enamore de este oficio y pueda estar trabajando. Vamos a colocarlo, muchachos, podemos colocarla para que vean lo que estamos quedando. Haciendo acá. Esto es un dije del árbol de la Navidad. Vuelve Navidad. Del árbol de la vida. Ahorita se me viene uno de los muchachos vestido de Santa aquí. ¿Sí? Tanto Navidad, nos vamos a hacer que estamos bien. Que Carlos, ya te escogieron a ti. Del árbol de la vida, que es un dije que a la gente, a las damas les gusta muchísimo. Ahí lo estamos viendo, vamos. Mira a ver. Mira cómo se va viendo. Aquí solamente queda... Si lo colocamos así, en el fondo negro, para que las amigas vean. Ah, ahí. Mira, perfecto. Oye, you lady, ya sé por qué estás aquí. Sí, claro. Eres una genio, ¿ves? Nosotros aprendemos. Ahí está. ¿Ves? Así se va viendo el árbol de la vida. Lo que debemos es colocarle, pues, cristales, facetas, piedras. En cada hebra. Piedras picadas, dependiendo de lo que a la persona, pues, le guste. Perfecto. Ya okay. Saben que solamente las hebras que dejamos acá es las que estamos donde me colocamos los cristales y lo vamos nuevamente, pues lo voy a decir con mis términos, enrollando, entorchando lo en lo que entorchando. Todo es el aro que ya hicimos con el... Colocamos 10 hebras de unos 30 centímetros por la mitad y fuimos entorchando 3 veces sobre la base del alambre número 10 para hacer las ramificaciones y hacer la base del árbol, el tronco. Perfecto. ¿Verdad? Una vez que está todo los alambres ya entorchados en la base, le hacemos acá, unimos con la pinza plana todos los alambres y abrimos las hojas y las partes del árbol para nosotros entonces comenzar a rellenar, bien sea con cristal, bien sea con piedra picada queda muy bonito. Bien sea con facetas de color, dependiendo de la combinación que la persona quiera hacer. Perfecto. Una vez que hemos hecho eso, abrimos todas las hojitas, todas las ramificaciones del árbol y comenzamos a rellenar. Normalmente, yo relleno primero los extremos y los centros y después juego con el resto de los alambres para no dejar espacios vacíos. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es eso. Usted agarra su cristal, ahora voy a llenar el medio. Usted agarra su cristal, agarra una ramificación y coloca tantos cristales como usted considere
dentro de cada hebra o de cada alambre. El alambre que estamos utilizando es alambre 16 de cobre. El día de hoy estamos haciendo el proyecto con cobre, sobre todo cuando trabajamos con atrapasueños, porque este es un tipo de atrapasueños. Yo les recomiendo a las personas que practiquen con cobre, porque el alambre dorado, cuando tú no lo sabes trabajar muy bien, tiende a decolorarse con mucha facilidad. Y como esto tú trabajas mucho el alambre, le pasas la mano, lo entorchas, lo entretejes, le das muchos giros al alambre, si no sabes manejar el alambre dorado muy bien, el alambre tiende a pelarse. Se daña. Es preferible practicarlo con un alambre de cobre. Yo siempre le pongo a las personas a practicar con el alambre de cobre. Esto es cable de electricidad que tú tienes en casa, que no estás utilizando, o que un vecino trabajó y te regaló, o simple y llanamente lo compras. Te sale mucho mejor la inversión inicial en comprarle en cobre para aprender que trabajar directamente con el dorado. Ahora, si tú trabajas con el dorado y ya sabes la técnica de básica para trabajar este tipo de atrapasueño, trabajamos con alambre 26 de cobre y alambre 20 dorado. Perfecto. Ahí continuamos colocándole los cristales mientras Rosalba sigue colocando esos cristales. Y yo le voy a mostrar a la chica, cuando habla Rosalba, cómo estamos trabajando. Miren esta pieza que tengo acá, todavía no tiene el baño, ¿verdad? Cómo estamos trabajando. Este es un hermoso, una gargantilla pareciera acá, un collar bellísimo. Y eso es que todavía no tiene el color dorado o plateado, como ahí trabajamos, dice, con cobre y trabajamos con cadena de bronce. Cuando tú le haces el baño a esa pieza, toda la pieza te queda igual, en un dorado unicolor. Voy a tomar los anillos también para que ustedes vean cómo quedan estas piezas ya trabajadas. Esto lo pueden aprender ustedes en la escuela de la Pila Azul. Y miren acá estas piezas. Esos son proyectos que vienen ahorita en la parte de orfebrería. Son proyectos nuevos que estamos iniciando. Esto que está aquí se llama reconstitución de piedra. Si lo podemos ver. Esa acá, piedra está diseñada por nosotros mismos. O sea, en el proceso de reconstitución de piedra, tú aprendes a hacer la piedra dependiendo del color que tú lo necesitas. Eso es lo que se llama un fósil de piedra. Perfecto. Entonces, si tú quieres la piedra azul, es como el caso de esta pulsera. Esa piedra que está allí en el centro es una imitación de lápiz lazuli. Rosalba, ¿y esto entra de esta manera o de esta manera? No, las pulseras normalmente entran es así. Ok, es bastante durita, me daba miedo hasta abrirla. Y no, lo que pasa es que ahorita por efecto costo, hay mucha gente que están trabajando la lámina 0.50 para pulsera, pero la lámina correcta para trabajar la pulsera es una lámina 0.75, que es la lámina que te da la fuerza, te da la resistencia. Son unas piezas pesadas, son pesaditas de verdad, chicas, vale la pena. Pero son unas joyas, o sea, realmente invertirle a ella el tiempo. Aquí está hija de lo que te estaba hablando. Tengo a mi hija hoy acá conmigo en el estudio. Le estaba hablando de un taller con Rosalba, que si le gustaría, ya que ella va a comenzar a la universidad. Y entonces con esto nos podíamos ayudar, ¿verdad, Beba? Yo tengo muchas amigas que se han logrado graduar haciendo un oficio. Porque no es solamente esto, pues ejecutando un oficio. Esa piedra que está acá es una piedra que elaboramos nosotros mismos. Es una imitación de lápiz lázuli, que es la piedra que identifica nuestra escuela. Es una pulsera que hicimos. Es para que las personas vean, pues, si tú quieres combinarte tu hermoso ropa roja, que te ves espectacular. Bueno, cortesía acá de Young Lady González, hice mi traje para venir hoy a cambiar un poquito de color. Te queda muy bien. Vamos a colocar entonces aquí para que las personas recuerden cómo se hacen los entorchados. Okay. Con un pedazo de... el que hicimos anteriormente lo vamos a volver a repetir para que las amigas vean. Esto es un ejercicio de repetición. Entonces, colocamos una varilla. Esta es una varilla de aluminio que sacamos de un alambre, de una cosa de guinda ropa, un gancho de guinda ropa. Un gancho de ropa, sí. Ajá, y yo le voy haciendo los entorches. Saco. Y acá tengo el entorche para hacer una ramificación y le hago dos vueltas. De todas maneras, ustedes no se preocupen, porque cuando este proyecto ya esté listo, ustedes se van a dar cuenta, ahora sí estoy captando, ahora sí estoy viendo y ahora sí voy a ir al taller con Rosalba para hacer ese hermoso dije de árbol de la vida. Bueno, mientras Rosalba sigue entorchando y colocando cristales en este hermoso proyecto,
Ustedes no se me muevan, queridas amigas, porque nosotros nos vamos así de rápido y ya regresamos. Amiga, ya estamos de regreso ahí con esa imagen bellísima de Rosalba, una pieza demasiado hermosa. Bueno, continuamos nosotras terminando ya prácticamente listo nuestro dije, Rosalba, ¿verdad? Sí, señora, aquí tenemos entonces. Lo que pasa es que yo me confundo con la Navidad, debe ser porque es rojo rojito. ¿Será? Me falta ver verde, verde, para tener los colores de la Navidad, verde, rojo, dorado. Bueno, aquí podemos ver la pieza, vamos a utilizar la técnica de Yuley. Ahí. Aquí la vemos. Ahí la vemos, muchachos. Sí, señor. Ahí está el árbol de la vida. Miren qué lindo. Claro, si las piedras ustedes las ponen al gusto también. Al sí, color que eso quieran. Depende de cómo usted se vaya a combinar, de cómo usted vaya a vestirse. Y entonces aquí terminamos ya nuestro hermoso proyecto del día de hoy. A mí me gusta ponerle mucho alambre entretejido porque eso le da vida al árbol. Colocamos acá y una vez que yo lo entretejo, que yo lo entorcho, yo lo puedo abrir un poquito y lo voy colocando en esta forma. Vamos a ver ahí. Perfecto. ¿Así? Uh-huh. Ahí estamos viendo. Ok. Entonces aquí sellamos ya la última parte del para hacerle el portadije. Si usted lo quiere hacer en tipo zarcillo, solamente debe hacerlo en una medida más pequeña porque esto pesa un poquito para las orejitas. Aunque hay personas que, como tu hija, por ejemplo, que se pone un zarcillo grandotote y sí, se le ve espectacular. Entonces recuerde que todos estos proyectos y muchos más proyectos de nuestra escuela lo vamos a tener en demostración en nuestra expo. Expo Mamá de Taller de Manualidades. Qué sabroso celebrar el Día de Mamá entre alambres. Yo siempre claro digo así. Sí. Bueno, y hablando de alambre, Rosalba, si supieras que ahorita mi nuevo proyecto, que le digo a las chicas que estén muy pendientes, que es una sorpresa demasiado, de verdad, bellísima, que les tengo por ahí. También estoy trabajando con alambre de cobre, Rosalba, unas piezas de colección, unas piezas para decorar su hogar, para regalar en esas fechas tan especiales. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Eso va a ser un programa bellísimo donde yo voy a tener también las demostraciones gratuitas trabajando con alambre. Ahora que dices que está, hay que trabajar, que se está trabajando con alambre, que pueden llevar las piezas de cobre. Ahí lo tenemos. Bellísimo. ¿Sí? Esa pieza. Miren ustedes qué lindo queda. Bueno, de todas maneras. Mírale el brillo que tiene. Imagínate, todavía no tiene el baño dorado. Todavía no tiene el baño dorado. Y si las amigas quieren el curso, ya ustedes saben, comuníquense con Rosalba. Para cerrar, entonces, colocamos la pinza redonda. Vamos a hacer un cierre sencillo. Entorchamos acá. Perfecto. Nuestra pieza. Vamos entorchando con la pinza redonda. Hacemos acá el corte al ras con nuestra piqueta. Y hacemos un portadije sencillo para nuestro árbol de la vida. Ahí lo tenemos. Después de esto es que va al baño, Rosalba. Después de esto es que va al baño. Aquí tenemos entonces el árbol de la vida. Déjame tomar un momentico el fieltro para que se pueda ver mejor. Y lo colocamos en esta posición. Usted puede jugar con las ramificaciones como usted desee, una vez que ya usted aprende la técnica. ¿Es aquí, muchachos? Acá sí, vamos a ver ahí. Perfecto, ahí lo tenemos. Bellísimo, bueno, imagínenselo en dorado, en plateado. Sí. De verdad que muy bonito el proyecto. Las amigas que, bueno, que les gustó este proyecto, quieren hacer los talleres, ya ustedes saben, por ahí está apareciendo las redes de Rosalba. La pueden conseguir en Instagram, en Facebook, por su número de teléfono, un WhatsApp, ¿verdad, Rosalba? Como sea, bueno, yo sé que Rosalba está disponible. Estamos a la orden, estamos a la así orden. Así que, bueno, hacer esa belleza, sobre todo esta pieza que tenemos acá, Rosalba. Ese es un taller de tiaras y tocados de novia, acá. Coronas.
Aquí, mira, es importante. Estamos hablando acá. De esto tenemos varios modelos. Esa es la base. Ya después, dependiendo de la reina o de la novia, usted lo puede decorar. Aquí para que vean bien. Miren. Usted lo puede decorar en el color que usted quiera, con strass o con piedras. Pero eso es ya un curso de soldadura, orfebrería, nivel soldadura. Pero tenemos, pues, para que las personas vean, pueden trabajar desde una pieza muy complicada hasta una pieza muy sencilla, como es este árbol, que lo aprende en el nivel básico de alambrismo. Perfecto, ahí la tenemos. Así que ustedes saben. Eso es un básico, Rosa. Esto es un básico. Un básico. Esto es un básico. Chicas, si quieren aprender, si quieren comenzar con esas piezas hermosísimas, de verdad yo les recomiendo este dije. Es muy bonito. Es como dice, de verdad, bueno, aquí se vio que era bastante básico, simplemente agarrando alambritos, entorchando, con mis términos, Rosalba tiene bailando. Yo digo, además es que a mí me gusta bailar y entonces yo digo, usted me baila el alambrito. Bueno, es como para hacerle el rato agradable a las personas, porque es un momento de hacer más agradable el taller. El taller, sí, es un momento de aprendizaje, pero un aprendizaje agradable. Usted baila el alambrito, como lo dice, usted lo entorcha y ustedes van trabajando, de verdad, muy sencillo y muy bonito lo que es el proyecto. Bueno, por acá yo tengo ya el bol. Chicos, llegó la hora del sorteito, vamos a ver, pues. Vamos a mover. La mano inocente. La mano inocente, yo soy inocentita en todo. Bueno, aquí yo tengo el dije, pero como mi mano ya Rosalba dijo, la mano inocente, yo le voy a dar a ella para que salga el ganador, ¿verdad, Rosalba? La mano inocente mía. Claro, la mano inocente. Hoy estamos dos inocentes. Vamos a ver, Rosalba. Okay. Muévelo, Rosalba, muévelo. Agarraste que está bien acabado. Ok, para ver quién resultó ganadora de ¿y si el ganador es Joná? Bueno, Joná. O la novia de Joná. No, la ganadora es Cecilia Estrada. Cédula de entidad 6060335 y se comunica desde Los Mangos. Desde Los Mangos, Cecilia Estrada, eres la ganadora, mi reina. Aquí está tu obsequio. Gracias por estar ahí, gracias por llamar. Vieron que sí, bueno. Yo sé que muchas querían, no, que yo quería ser la ganadora, pero bueno, así es la ley. Le tocó a Cecilia. La vida. Cecilia, eres la ganadora, mi reina. Este proyecto, este obsequio te espera acá. Puedes venirlo a retirar, cortesía de La Pila Azul. Y gracias por esas llamadas, gracias por ustedes, porque yo sé que siempre están pendientes. Audiencia total, mira cómo tienes. Sí, señor. Cómo tienes llamadas, sí, te felicito. Lo que es taller de manualidades a través de TV Guayana. Llegamos a muchos hogares, esas mujeres de verdad que le encantan estar en eso, trabajando, creando. Bueno, y a ti, gracias Rosalba por habernos acompañado, gracias por aceptar nuestra invitación y venir a darnos estos hermosos proyectos, elaborar para que las amigas aprendan. Para mí es un placer, de verdad, que las veces que esté disponible el espacio para transmitirle a muchas personas, porque sabemos que hay algunas que no tienen recursos para cancelar un taller, y a través de este programa pues le llegue este conocimiento. Estamos completamente a la orden. De verdad que para mí es un placer. Gracias a Dios por la oportunidad de trabajar contigo y con estos jóvenes. Bueno, no, de verdad, yo quedé fascinada. Yo, como te dije, que estoy trabajando con esa técnica del alambre de cobre. Ya voy a aplicar este árbol de la vida con esa técnica que estoy haciendo para que ustedes vean que también queda bellísimo. Bueno, de verdad, a mí me gustó. Yo sé que a ustedes les gustó el programa. Y como siempre, bueno, encantada de estar aquí, encantada de recibir a estas mujeres tan talentosas como lo es Rosalba Cortés de La Pila Azul. Y bueno, yo sé que gracias. Viene otra oportunidad. Y recuerden que si ustedes quieren aprender de la mano a esta señora y no ver esas demostraciones gratuitas de Expo Taller de Manualidades 28 y 29 de abril, no se me lo van a perder por nada del mundo, porque ahí las esperamos. Bueno, como siempre, que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Se les quiere.